Todo lo mencionado, junto al eficiente marco regulatorio interno y al dinamismo de mi país en el mercado internacional, configura un escenario de estabilidad jurídica y un clima de negocios muy favorable para los inversionistas extranjeros. Nuestro propósito es dar a conocer estas grandes fortalezas y oportunidades a las potenciales inversionistas en todo el mundo. Y siguiendo esa línea es que me encuentro aquí en Alemania, la economía más grande de Europa y la quinta del planeta. Señoras y señores, Alemania siempre ha sido un socio muy importante para el Perú. En el 2021 celebramos 150 años de relaciones diplomáticas, caracterizadas por su alto nivel y fluidez y con grandes coincidencias en temas de interés mutuo y relevancia, como la promoción de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el libre comercio, la protección del medio ambiente y de la Amazonía, la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria. En ese sentido, mi visita a Alemania, además de mi participación en este evento, contempla un encuentro en Berlín con el presidente federal Frank-Walter Steinmeier, con el objetivo de contribuir a estrechar aún más los vínculos entre nuestros dos países y seguir trabajando en el diálogo político bilateral de alto nivel. En el plano económico, nuestros lazos son de larga data, muy positivos y relevantes. Alemania es el quinto inversor en el Perú y nuestro segundo socio comercial dentro de la Unión Europea. En el 2022, el intercambio comercial superó los 2.200 millones de dólares y este año, solo en el periodo entre enero a julio, alcanzó los casi 1.200 millones de dólares. La balanza comercial es bastante equilibrada. En el 2022, las exportaciones peruanas a Alemania ascendieron a 1.107 millones de dólares, con un 44% correspondiente al sector minería y 23% al sector agrícola. Las importaciones, por su parte, sumaron 1.147 millones de dólares, con un 48% correspondiente al sector metal mecánico y un 29% al sector químico. Respecto a las inversiones alemanas en Perú, los cálculos más prudentes la sitúan en más de 2.100 millones de dólares en áreas estratégicas como transporte, logística, industrias alimentarias y energías renovables, con más de 100 compañías oficialmente registradas como activas en mi país. Este auspicioso escenario se encuentra fuertemente respaldado por el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea del 2012 y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 1995 entre el Perú y Alemania. Instrumentos que resultan vitales para el buen desarrollo de nuestras relaciones económicas. Por otro lado, el 3 de octubre, durante la ceremonia con ocasión de los 60 años de presencia de la cooperación alemana en el Perú, que coincidió con la conmemoración del 33 aniversario del Día de la Unidad Alemana, se mencionó algo que creo pertinente recordar hoy. Las coincidencias que comparten el Perú y Alemania han permitido que la cooperación alemana en nuestro país tenga gran significancia, tanto por la calidad de los proyectos implementados como por los importantes montos comprometidos. Pues ambos reconocemos en la cooperación internacional a una herramienta necesaria y complementaria a los esfuerzos y acciones gubernamentales. Nuestros países entienden que la cooperación internacional será siempre más efectiva cuando esté alineada con las necesidades y particularidades de aquel que recibe la cooperación como la asistencia técnica para enfrentar los fenómenos climatológicos. Por ello, reconozco y agradezco el importante rol de la cooperación alemana en el Perú. Alemania es uno de nuestros principales países cooperantes, enfocándose en áreas prioritarias como la gobernabilidad, el desarrollo urbano sostenible y la mitigación del cambio climático y su adaptación
así como la biodiversidad biológica y la protección de los bosques. Con esta significativa base, el desafío que se nos presenta ahora no solo demanda un incremento de los intercambios comerciales y de los flujos de inversión y de cooperación, sino también la identificación de áreas e iniciativas innovadoras que repercutan directamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, la cooperación en el ámbito de las materias primas, la industria y la tecnología, que ya se encuentran regidas por un convenio suscrito en el 2014, teniendo en cuenta que el Perú es poseedor de inmensas reservas de los llamados minerales críticos. Nos interesa que, dentro de un marco que garantice la eficiencia energética y la salvaguarda del medio ambiente, la transformación y el procesamiento de las referidas materias primas se lleve a cabo en nuestro país, con la consiguiente cuota de transferencia de tecnología. Ello se conjuga con el interés alemán de diversificar sus proveedores de materias primas y, consecuentemente, garantizar fuentes más seguras para su suministro en una dinámica de mutuo beneficio con los países como el Perú, presentan un gran potencial para producir y extraer dicho tipo de minerales. También podemos mencionar la iniciativa de cooperación en el marco de la implementación de la ley alemana de debida diligencia de cadenas de suministro con el objeto de brindar apoyo a los exportadores peruanos que se vean afectados por las exigencias de dicha regulación, garantizando que la calidad de sus productos se ajuste a los nuevos parámetros sin perder competitividad. Otro aspecto en el que nuestros países pueden impulsar una significativa colaboración conjunta es el gran déficit de infraestructura de acceso básico que se estima en aproximadamente 100 mil millones de dólares al 2038. Esta brecha se manifiesta principalmente en sectores tan importantes como los de conectividad terrestre, agua y saneamiento y salud. Mi gobierno considera que el valioso apoyo alemán podría resultar fundamental para viabilizar los numerosos proyectos que contribuyan a disminuir dicha brecha. Igual de importante es la iniciativa europea global Gateway, que promueve el financiamiento privado de proyectos inclusivos y sostenibles en todas las regiones del mundo, en beneficio de las poblaciones más necesitadas. La Unión Europea ha seleccionado 8 proyectos peruanos en áreas relevantes como energía, transporte y medio ambiente. Y nuestra expectativa es que Alemania se constituya en un actor importante dentro de esta iniciativa, como la perspectiva de que la lista de proyectos puedan crecer en el futuro. Como los distinguidos asistentes pueden notar, el Perú ha consolidado fundamentos sólidos basados en políticas de Estado que han trascendido sucesivos gobiernos democráticamente electos, tanto en el ámbito económico como en una política exterior independiente, principista y pragmática, comprometida con el multilateralismo para afrontar eficazmente los grandes desafíos globales. Todos estos factores garantizan al inversionista extranjero un contexto de firme estabilidad económica y jurídica y de grandes oportunidades para desarrollar proyectos sostenibles y sustentables en diversas áreas que aseguren un mutuo beneficio e impulsen el desarrollo del país y una mejora concreta de la calidad de vida de nuestras poblaciones, con énfasis en los sectores más vulnerables y desfavorecidos. Extiendo mi más cordial invitación a todos los inversionistas y hombres de negocios alemanes para apostar por el Perú, país de oportunidades y socio confiable que siempre estará con las puertas abiertas para generar riqueza y desarrollo a través de sus valiosos proyectos e iniciativas. Los invito a visitar nuestro querido país para que, además de aprovechar las grandes oportunidades de negocios que ofrece,
disfruten de nuestros grandes atractivos culturales y turísticos y de nuestra mundialmente afamada gastronomía. Como ya dijo el presidente, ese ceviche que hace picar, pero queremos más, ¿cierto? Una compatriota de ustedes, por ejemplo, la arqueóloga María Reich, llegó al Perú en los años 30 y se enamoró de él. Su paciencia y tenacidad nos permiten hoy apreciar una herencia histórica tan valiosa para la humanidad como son las mundialmente conocidas líneas de Nazca. Ahí está el trabajo de ella y ustedes van, los acompañamos para recorrer los caminos que María Reich caminó en ese interés de saber qué significaba todo aquello que el peruano en su historia antepasada construyó en ese arenal de la costa. Que su legado de María Reich nos mantenga unidos al Perú y Alemania en ese objetivo de buscar el desarrollo y el bien mutuo. El Perú está de vuelta en el escenario mundial y le da la bienvenida a los inversionistas sostenibles, inclusivas y responsables. Los esperamos con el cariño de siempre y con los brazos abiertos. Muchas gracias. Buenas noches.